sé si hay una entrega 2 también ahí. Si quieren, veámoslo ahorita, la entrega 2. Entrega 2, espérame, espérame. Work, UFG, arquitectura de redes, clase 1, asignación. Entrega 2, decís. Sí. Va, aquí está entrega 2. Sí. Entrega 2 es el documento que nos da la U a nosotros, que es el que está definido ahí en el PENSO. Es, digamos, como el sílabo de la asignatura. Entonces ustedes pueden ver que hay varias unidades, lo que sería como los temarios que vamos a ver. O sea, ajá. El capítulo 1, Internet Working Básico. El capítulo 2 es TCP y IP. El capítulo 3 es Subnetting y Diagnóstico. La parte de TCP/IP y la parte de subnetting y diagnósticos. Subnetting ahora ya no se llama tanto subnetting, sino que se llama TLM, que es el concepto, digamos, global de subnetting, que es lo que se conoce como más de red, es subvariable, ¿no? Que tienen como objetivo, digamos, poder usar clases de routing, eso que se conoce como clases de routing. Ese sería como nuestra primera gran unidad de estudio, digamos, cuatro, tres primeros capítulos. Esos tres capítulos los veríamos quizás en dos semanas. Luego de ahí viene lo que dice router y su sistema operativo, dice. Entonces ahí entra un concepto de rutadores y el sistema operativo, ahí lo estaríamos trabajando en una semana. Esa parte de ahí, si ustedes ven, dice administración de equipo de redes. Puede ser de arranque de un router, recuperación de router, protocolo TELNET, etc. Para entrar en el capítulo 4 y 5 sería otra semana más. Ahí en esa semana es donde vamos a trabajar con el router Excel y con ya la instalación en Quagga en los servidores que ya tengamos disponibles. Esa sería la segunda, como la gran unidad, digamos. Como lo tenemos que englobar un poco, porque hay algunos temas que probablemente no los vamos a ver. Pero es el capítulo 6 que dice routing y IPs. Entonces dice routing básico, configuración de enrutamiento. Entonces ahí vamos a trabajar todo lo que sería la parte de IP, en protocolos de enrutamiento, y vamos a trabajar con tres protocolos. Vamos a ocupar, vamos a ver RIP versión 2, que lo vamos a ocupar nada más para hacer las pruebas de convergencia en los protocolos de gateway interior y gateway exterior. Entonces vamos a ocupar RIP. EIGRP no lo vamos a ocupar, ¿verdad? EIGRP, EIGRP son protocolos propietarios, es decir, la verdad es que esta medida ha venido, poco a poco ha venido en uso, no porque sean malos, sino que porque hay que pagar para usarlos. Entonces la mayoría de los equipos vienen instalados para, por ejemplo, la mayor parte de equipos de telecomunicaciones que ocupan protocolos de enrutamiento, casi siempre utilizan protocolos de link state, que son los de estado de enlace, se les suele llamar. Vienen instalados con un SPF, la mayoría. O SPF es un protocolo estándar, abierto, digamos, a diferencia de IGRP, que solo se puede usar en algún equipo Cisco, en algunos que tienen licencia. Entonces, eso es lo que ha ocasionado que algunos protocolos se saquen, ¿verdad? Tal vez no estando que sea bueno o malo, sino que es más que todo el hecho de que eso, pelear contra un estándar es muy difícil, digamos. Entonces por eso Cisco lo ponía como soporte en sus equipos, todavía lo pone, pero para nosotros en este caso no van a ser un objeto de estudio. Nosotros vamos a estudiar cuatro protocolos principalmente. Vamos a estudiar protocolos de enrutamiento, vamos a estudiar RIP, vamos a estudiar OSPF, BGP y IS, probablemente esos son los cuatro que vamos a trabajar. Entonces este capítulo es de la parte de enrutamiento. Luego el capítulo 8 que dice switch y STP. En este caso el capítulo 8, 9 son, digamos, como todos orientados a la parte de switching. Pero se miraría también en un solo capítulo, que es la parte de switch, basado o fundamentado en diseño de tres capas, se llama,
el diseño de tres capas involucra el primero, la creación del backbone, que es donde viene la parte de lo que conocemos como switches de backbone, switches de core. Es decir, en esa parte se piensa como la parte de interconexión principal de las empresas o de las redes principales. Por ejemplo, si ustedes trabajan en un operador o han trabajado en una empresa, ustedes van a tener un core o switch, que es una sala donde ustedes tienen sus equipos principales, y ahí llega las acometidas de internet, hay UPS, ahí es donde llega la parte de telefonía, etcétera, todo tipo de cosas llegan ahí. Se conoce como el core. Cada core se ocupa lo que se conoce como switches de core. Los proveedores, los fabricantes tienen ya sus equipos particulares para soportar cierta cantidad de tráfico. Entonces les dice equipo, tablet serie, son core. Que significa que ustedes lo pueden usar en esa área, digamos, donde ustedes tienen la parte principal de sus servicios. Luego la otra capa es la que se conoce como capa de distribución. La capa de distribución tiene como objetivo poder distribuir, como su nombre lo indica, conectividad al core network. Entonces ustedes tienen ahí, si nosotros tenemos el core network de la universidad en la tercera planta, digamos, por alguna razón, ahí tenemos todos nuestros equipos, los switches de distribución son los que se ocupan para poder acceder a esos servicios de backbone. Los servidores, por ejemplo, el servidor web de la U va a estar en el core network, pero el switch de distribución le permite poder acceder a ese dispositivo, digamos. Vamos a poner un switch de distribución en cada piso del edificio EBLO, por decir algo. Luego, la última capa es la que se conoce como la de acceso. En la de acceso es donde nosotros ponemos ya a nuestros clientes o usuarios. Ahí, en este caso, ustedes van a pensar, vamos a poner tres laboratorios. Entonces, por cada laboratorio vamos a poner un switch de acceso. Ahí es donde van conectadas las computadoras ya directamente. Entonces, en esas tres capas, en ese paradigma de diseño es en el que nosotros vamos a trabajar, que es, digamos, el más común. Y ahí es donde les aparece que en el de parte de core network es lo que se conoce como el cableado vertical hacia la parte de distribución y cableado horizontal en la parte de acceso a core. Entonces eso es lo que se conoce como cableado horizontal y vertical, y está asociado a ese paradigma de diseño que les comento. Entonces ahí es donde aparece la parte de switcher, y ahí les dice que vamos a ver Spanning Tree. Es como tenemos generalmente cuando se configuran equipos de redundancia, vamos a tener lo que se conoce como IP multipath, que es cuando ustedes tienen múltiples formas de llegar a un mismo destino. Por ejemplo, yo quiero tener dos enlaces para evitar, si se falla uno, poder pasar los datos por el otro. Pero tengo el problema de que si yo ocupo los dos paths al mismo tiempo, voy a hacer un loop. Es lo que se conoce como un NASO, un circuito cerrado. Entonces ese loop me va a empezar a generar problemas hasta que me bote la red. Por ejemplo, aquí se miraba bien frecuente que algunos de los clientes tienen unos grandes loops hechos ahí por malas configuraciones. Entonces un montón de fallas, eso puede llegar hasta inclusive a botar un montón de servicios. Entonces para eso sirven los protocolos de formato de árbol, para poder definir una sola ruta y bloquear los demás puertos, digamos. Cuando falle esa ruta, él vuelve a recalcular y abre otra ruta para el destino. Eso se llama multipath. Y ahí teníamos también la parte de la pila, que es el concepto de la virtual LAN, que es, digamos, como la parte más, es bastante utilizada actualmente. Nosotros queremos separar nuestra pila para que el tráfico pase por diversos tipos de tráfico, pasen por una respectiva vía y no se vean con otro. Ahí vamos a también tener la referencia de la parte de tagging, que vamos a usarlo también con un MPLS probablemente, y ahí van a ver cómo separamos como las tablas de enrutamiento. Y ahí les aparece también BTP. Eso serían como la parte que veríamos de switching. Eso lo vamos a trabajar en el simulador, porque no vamos a poderlo simular. Inclusive los Linux soportan algunos protocolos para switching, pero el problema es que tenemos que tener tarjetas que tengan
lo menos unas 8, de 4 a 8 entradas, pues habría que invertir en eso y no tenemos ese recurso. Pero y es similar la configuración de los switches, al final es la misma. Y es digamos, algunas tareas principales que vamos a desarrollar las vamos a hacer en esta parte. Y luego ya aparece la parte de seguridad, el capítulo 10, de seguridad perimetral, firewalls, internal RAM, amenazas. Ahí sí lo de las amenazas no tiene nada que ver con las soluciones, pero lo que vamos a hacer es que en esta parte, ustedes ven, nosotros ya en nuestra primera topología hemos considerado la parte de firewall. El router que ustedes miran ahí ahorita solo dice router en la topología que teníamos de la red 1. Pero más adelante se va a transformar en firewall, ya vamos a empezar a filtrar, ¿verdad? Y ya vamos a empezar a hacer NATing también, que es lo que les aparece en la segunda parte donde dice NAT básicos. NAT básicos es ver cómo se acabó a raíz. Son que no sé cuándo fue, hace 2 años creo que fue, que se acabaron las direcciones de públicas de IPv4. A razón del uso de las IP públicas en Internet, se empezó a buscar recursos de cómo optimizar, cómo poder manejar servicios privados, ¿ven?, en la parte pública de Internet. Entonces ahí aparece el concepto de Network Translation. El concepto tiene como objetivo que ustedes tienen N cantidad de servidores, digamos, en su red, y quieren a través de una misma IP pública mostrar esos servicios, ponerlos a Internet. Entonces así es como se hace. La mayoría de los clientes tienen NAT, y el NAT tiene como objetivo que dada una IP pública presentar en ese servicio que tengo atrás. Ese es el objetivo. Y ahí le va a aparecer NAT PAT, NAT Troubleshooting. Luego está la parte de IPv6, que sería también en la parte de IPv6. Yo le voy a colgar ahí el curso que dio la raíces, no sé si todos han escuchado hablar de raíces. O si no, pues hay algún compañero que trabaja en la U, se dará cuenta de que raíces es una son redes avanzadas, raíces de investigación, ciencia y no sé qué para El Salvador. Pero raíces es el grupo de trabajo de investigación de El Salvador. Involucra la mayor parte de las universidades privadas, está la Universidad Don Bosco, Gaviria, Gerardo Barrios, UCA, Nacional, un montón de universidades. Y lo que se hace es que ellos están a cargo de las redes avanzadas. Como ustedes saben, había un proyecto de Inter2, que es un internet completamente de académico y de investigación. Entonces ahí ustedes tienen otro balcón que funciona la mayor parte sobre el IPv6 y que es, digamos, solo para y compartir información académica. Es decir, si a la universidad, la universidad tiene un enlace hacia... Antes había un enlace hacia Florida, creo que a la Universidad de Miami, y ahí y se pegaban ellos a Internet 2. Después Raíces vino y compraron un backbone que lo tiene Claro en El Salvador, hasta lo último que yo me acuerdo era que lo tenía Claro el equipo, y ahí se conecta un enlace para cada universidad. Entonces ese es como el acceso a redes avanzadas. En redes avanzadas ustedes no van a tener acceso a Google, a Amazon, por ejemplo, sino que ustedes tienen acceso a sitios determinados, por ejemplo al Tecnológico de Monterrey, al MIT, a la Universidad de Stanford, cosas así, pero directamente. Entonces ahí esas redes avanzadas se llaman avanzadas porque se ocupan para pruebas de otro tipo de protocolos, queues, volados así. Entonces ustedes van a ver ahí, por ejemplo, que en la última media un concierto, digamos, para redes avanzadas, que era una orquesta que estaba una persona en... El violinista estaba, por ejemplo, en Estados Unidos, el de tal instrumento estaba en Europa, el otro en Suecia, el otro en no sé dónde. Y entre todos, ¿verdad?, intentaban una sola señal y hacían un ley de paquetes ahí para que se escuchara la música como fuera un concierto en vivo. Entonces cosas por el estilo se manejan ahí en Interface, toda la parte de core, de streaming, de la parte de multicast, cosas así están haciendo probadas ahí en las redes avanzadas.
y funcionan con IPv6. IPv6 entonces vino Raíces, que es la organización de investigación de El Salvador, y dio un curso el año pasado, donde asistieron la mayor parte de departamentos técnicos de las universidades y algunos operadores. Yo no pude estar, ¿verdad? Sino que de Digicel, yo estuve trabajando en Digicel. Un compañero de nosotros asistió y yo tengo el material del curso que era a disposición y es el que vamos a usar para esta parte de IPv6. Y IPv6, digamos, ya es una realidad, pues sus máquinas de ya exportan, las máquinas con Windows tienen ya un add-on ahí para poder funcionar con IPv6. Las máquinas de Linux, cuando ustedes levantan el driver del módulo, automáticamente le dan el módulo de IPv6 también. Entonces ahí el objetivo con IPv6 va a ser poder, por lo menos, comprender el funcionamiento, cómo funcionan los 128 bits y cómo se asignan para poder armar redes en IPv6. Entonces, ese sería otro capítulo. Y el último es el de WAN, que en esta parte de WAN es donde ya estaríamos finalizando, que ya cuando nosotros vamos a poner en la Amazon, vamos a poner una, en la nube de Amazon, vamos a poner una imagen. Vamos a tratar de poner una por grupo. Esa imagen, Amazon no cobra por esa imagen, es decir, es gratuita. El concepto de nube que ellos tienen es que es por cobro por servicio. Digamos, si ustedes tienen mucho tráfico, les cobran por tráfico. No es como el concepto de pague mensual, ¿verdad? Y puede ser que ustedes no tengan ni una visita en su sitio. Es diferente. Entonces, Amazon da una imagen gratuita de un Linux que se puede instalar y no les cobran. Entonces, lo único que tienen que crear ustedes es una cuenta de Amazon, porque la mayoría, por lo menos, ha comprado alguna vez en línea y tienen su cuenta. Entonces, el único problema ahí va a ser que sí tienen que crear cuenta y les pide tarjeta de crédito. Pero les pide la tarjeta únicamente como la referencia, pero no les cobran. Yo ya lo probé, de hecho yo tengo varias imágenes corriendo que son las que yo ocupo en el trabajo. Porque nosotros a veces necesitamos acceder directamente a un nodo central, de ahí tenemos algunos datos, etc. Entonces, esa va a ser la que vamos a usar. Y vamos a crear, ¿verdad?, una como les damos un IP pública, vamos a pasar protocolos de enrutamiento, en este caso BGP, y vamos a conectar las imágenes de cada grupo. Ese es el objetivo. Y ahí es donde vamos a probar esta parte de WAN. Algunos de los protocolos de WAN no sé si los vamos a poder alcanzar. Por ejemplo, Point to Point Protocol, no sé si lo vamos a poder ver, HDLC probablemente tampoco. Pero sí vamos a ver algunos otros protocolos, ¿verdad? Aunque estos son más comunes para ustedes, la mayoría de ustedes pasó por accesos conmutados para WAN. Y ahora se ocupa más que todo para pooling, que son, digamos, para un cajero electrónico, cosas por el estilo. Pero nosotros trabajamos más que todo en esa área. No todos los protocolos se van a poder ver. Luego dice analizadores de filter, diseño y simulación, ¿no? Packet tracer, etc. Esa es como la gran asignatura. Así los demás, pero qué actividades van a haber, las topologías, esta es la primera. Las topologías son 5 topologías en las que nosotros vamos a ir trabajando y le vamos a ir adicionando componentes. Esos componentes van a ser, por ejemplo, la primera, si ustedes ven, es bien fácil, solo son instalar los 4 servidores y el firewall. Luego en la segunda le vamos a ir metiendo cosas, yo lo voy a decir, por ejemplo, ahorita vamos a necesitar instalar un servidor de nombre de dominio, tal de cosa, etc. Vamos a llegar a instalar a virtualizadores. Es decir, vamos a instalar un centro y ahí van a levantar ustedes 3 máquinas más. Ahí en función de lo que va haciendo la red, así va a ser la estructura que se van a ir armando. Julio. Sí. ¿Y ahí cómo va a ser la dinámica de instalación? O sea, ¿todos van a instalar o por grupo? ¿O voy a preparar yo algo primero para que ellos ya tengan algo? No sé. Yo voy a instalar y voy a dar un modelo de instalación, digamos, como si estoy todo. Y de ahí, como con los recursos son limitados, entonces, en las máquinas que ustedes tienen, ustedes se reparten por grupo que vamos a necesitar. Por ejemplo, para esta primera tipología, ¿cuántas necesitamos? Si la vemos,
necesitamos, tenemos el reporte, que es una máquina. Esa tiene que ser una en particular, y los tres servidores que ustedes miran ahí, en la parte donde dice servidores. Ajá. Entonces serían cuatro máquinas que se van a instalar. Lo mejor es que se instale, que traten de unirse para preinstalar por grupo. Luego donde dice LAN 1 o 2, vamos a dejar el espacio, pero no vamos a todavía poner ningún equipo aquí. Lo mismo en el pueblo. Yo luego le voy a agregar otro puente y entonces ustedes tienen que ir reutilizando los árboles que tienen. Porque, por ejemplo, no nos va a alcanzar probablemente para tener 16 máquinas. Pero yo le voy a decir que para esas las vamos a virtualizar y vamos a poner esta cosa ahí. Entonces ustedes tienen que instalar centros, vamos a levantar, a asignar IP y a virtualizar, y así vamos a ir. Como habíamos pensado era que ustedes me dejaran un punto de entrada a mí, a la red, que sería probablemente a través de TeamViewer. Ajá. Y a través de TeamViewer podría acceder a la máquina y de ahí estaríamos ya conectados para trabajar, si en dado caso hay algún problema. Entonces el hardware es repartido y cada grupo lo tiene que administrar. Es parte también del aprendizaje, digamos, poder administrarlo. Si dice, mira, vamos a poner una base de datos, entonces vamos a mover este hardware y vamos a dar solo un servidor, vamos a poner una base de datos en un solo servidor, etc. Ahí depende de los requerimientos que se vayan dando. Los requerimientos que uno puede hacer son casi que requerimientos reales, ¿ve? No son modelos académicos. Yo le puedo ir dando un modelo, por ejemplo, esa sería una topología. Las topologías las vamos a trabajar en la clase. Eso sí que quede bien claro, que las vamos a ir trabajando en la clase. Las vamos a ir viendo, elaborando, construyendo poco a poco, y cuando ya la tengamos, pasamos a la siguiente. Y las asignaciones, algunas de las asignaciones son sí para ustedes. Por ejemplo, alguna, va a haber una asignación para hablado, estructurado. Nada más involucra las cotizaciones, precios y diseño. Va a haber otra que va a ser un proyecto para una lampada. Entonces ustedes tienen que hacer un diseño para una lampada y ahí se les van a poner los requerimientos de ancho de banda para poder levantar Urban Terror, digamos, en las máquinas y correr para 80 máquinas, digamos. Entonces había que hacer el cálculo para potencia, para ancho de banda, y en base a eso distribuir para poder hacer el proyecto completo, los requerimientos, etc. Entonces, en algunos de ellos sí va a tocar investigar algunos datos reales, por ejemplo, cuánto vale una, o pedir cotización, ver cuánto vale o cuánto cuesta implementar una red de tal tipo. Por ejemplo, para el LAN Party, podríamos poner cuánto cuesta y cuáles son los costos y cuáles son los requerimientos mínimos de ancho de banda de las aplicaciones. Para eso hay bastantes software que permiten hacer cálculos de ancho de banda. Nosotros, por ejemplo, para pruebas de GPRS, usamos el que se conoce como Speed Test. Entonces, vamos a speedtest.net, ustedes aquí, y a ustedes les da la opción de que ustedes puedan hacer test con diversos servidores a nivel mundial, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy probando hace poco, compré una para de 3G para la tablet. Y estuvimos probando con diversos operadores acá. Y ahí ustedes pueden ver el ancho de banda por cuánto deben dar, digamos, para LG, para Edge, para H Plus, etcétera. Y ahí podemos ir comparando. Y podemos tener una idea de si el servicio es bueno o malo. Pues lo mismo haríamos nosotros, vamos a usar unos software para hacer. Vamos a utilizar NetFlow para poder ver, vean, cuánto, qué tipo de servicios pasan por la red, etcétera. Yo ahí les voy a ir dando las referencias y nosotros lo vamos a ir armando. Entonces, cada requerimiento yo le voy a ir explicando qué se necesita y luego ustedes lo van avanzando. Por ejemplo, para este, yo voy a instalar un server, les explico cómo funciona, qué criterios hay que considerar y luego cada grupo va a ir haciendo su instalación personalizada en cada máquina. Yo, por ejemplo, voy a tomar un modelo o probablemente instalen una máquina de ahí, agarremos una de muestra. Pero si todo es un disco duro, cada cosa tiene su propio formato de instalación. Si van a instalar un servidor de base de datos, si van a instalar un servidor web, un servidor de archivos, cada uno va a tener su propio, digamos, diseño en cuestiones
de recursos, disco duro, etcétera. Así ustedes van a tener que hacer también las particiones efectivas y el formato de instalación efectiva. Entonces, cada una de las actividades se va a ir enfocando a eso, a las topologías internamente. Van a haber otros grupos de actividades que son como externas y que ustedes las tienen que diseñar, por ejemplo, este el área que les comentaba, que nos va a servir eso en la parte de cableado estructurado para poder tener una idea de qué está en el mercado ahorita y cuánto vale, por lo menos en el mercado de El Salvador. ¿No? ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas, Juan? Porque si quieren se pueden acercar acá cerca también para que si quieren hacer alguna pregunta muy puntual, ¿verdad? Ah, es que como estamos todavía pintando la asignatura, no se preocupen porque vamos a ver cómo podemos reponer la otra clase que nos pasó, la de la lunes. Ah, entonces así sería como vamos a ir trabajando. Ah, entonces si ustedes vienen a la asignación 1, veamos ahorita y les explico cómo es el formato más o menos. Ahí tengo ahorita puesto la asignación 1 ya. Vale, pero es una asignación 1 y su objetivo, implementar la siguiente topología de esta vida, así como su efecto. Vale, entonces lo que vamos a implementar se refiere a armar. Entonces, por ejemplo, vamos a ocupar un router, va a ser una máquina, pero va a instalar el disco y ahí va a llegar hasta internet, el cable internet de la U. Va a salir una red a los servidores. Si ustedes ven, el router L tiene 1, 2, 3, 4, 5 interfaces. ¿Y cómo vamos a tirar? ¿Vamos a hacer unas Ethernet virtuales o algo así? Ethernet virtuales, porque creo que las máquinas solo una tienen. Creo que solo una tienen, creo. Sí, ajá, solo una. Entonces sería una para cada red. Pero si ustedes ven ahí en la red, dice LAN 1, 35, LAN 2, 15, LAN Wired, 20, Servers, 20. Entonces tiene un requerimiento de número de clientes. Ese es el número de clientes. Entonces usted dice, ¿verdad? En esta primera parte dice, da la siguiente topología, a partir de esta, implementar el esquema en sus respectivos equipos, armarlo. Este debe estar acorde al RFC tal. Va, entonces en ese RFC ustedes bajan el documento ese y lo escanean y se darán cuenta que las direcciones permitidas para direccionamiento privado, no permitidas, sino que las que debemos de usar, son para las 10.172 y 192. Luego ven que la mayoría de los usuarios vienen instalados 192.168. Sí. Porque o los operadores, por ejemplo, trabajan casi siempre con la 172. Porque eso es, digamos, como los estándares para direccionamiento privado. Significa que esas direcciones ustedes no las van a hacer en el sector público de internet. No es una dirección pública 10.0.0. sino que es como direccionamiento privado. Entonces, ustedes van a venir y van a elegir uno de ellos, y a partir de eso vamos a empezar a hacer todo el esquema de direccionamiento de la red. En el mismo de la asignación dice, hay que presentar, además, presentar de manera grupal la siguiente documentación, el IP plan. Veamos primero el IP plan, si quieren. ¿A dónde? Ahí les he puesto yo un ejemplo de ipplan.ods. Está en la carpeta de recursos. Sí. Aquí sí, ahorita lo voy a abrir, espérame. Va, miren, ese IP plan está seguido. Es, digamos, el primer IP plan que presentan unos grupos. En alguna materia esto siempre se ocupa. ¿Qué es el IP plan? El IP plan es como, un documento que describe cómo está el direccionamiento IP interno en una organización. Por ejemplo, si nosotros vamos y digamos vamos a hacer cableada o vamos a armar unos equipos en un mini centro de cómputo, en un cibercafé, que solo tiene 5 maquinitas, digamos, probablemente no vamos a tener necesidad de crear un IP plan, sino que una listilla, vamos a poner donde diga máquina A, tal IP, máquina B, tal IP. Pero si nosotros trabajamos en un data center que tiene 40 servidores de IP, 45 equipos de red, que tiene 30 access, que tiene etcétera, que son centros inmensos de datos, entonces ustedes ahí no pueden vivir sin el IP plan. El IP plan define
cuáles son, digamos, las direcciones IP usadas para cada subred en cada, digamos, rubro de trabajo. Por ejemplo, les comento así a nivel rápido, en la empresa donde yo trabajaba, nosotros del IP Plan utilizábamos direcciones 172, y ustedes tienen ahí diversos sectores, digamos, para los servidores de IT tal rango, para los servidores de internos de procesamiento tanto, para los de producción tanto, para los servidores, qué sé yo, digamos, de billing tanto, y así sucesivamente. Entonces el IP Plan es como la descripción qué rango de IP se queda asignado para cada uno, para cada rango, para cada rubro. Digamos acá, ¿cuántas redes miran ustedes ahí? Si ustedes ven el router, es el único equipo que tiene la capacidad de separar a nivel de dirección IP. Entonces ustedes miran ahí ahorita 5 redes. Miran la de los servidores, la del wireless, la del 1 y la 2, y la otra que es la del internet de la U. Por ejemplo, el internet de la U yo creo que era 192, el direccionamiento. 16830 algo, la dirección que tiene su máquina ahorita. Sí, ahorita tenemos algo así, tenemos como 192, 168, 165X, ¿verdad? Pues esa es la, del internet de la U, esa sería una interfaz router. De ahí los servidores tienen que tener otro rango de direcciones IP en una subnet. La LAN 1, otro rango, y así separamos cada uno de los rubros. Porque los servidores solo es cierto rango y los clientes de la LAN 1 cierto rango de direcciones. Lo mismo para las otras que están ahí. Entonces, si vemos ahí en el IP plan, ustedes ven, van a ver ahí que está feo, les decía. Sí, está porque feo. Es así, no está trabajado, pues. Si ustedes ven ahí, hay documentos de IP plan que son bien elaborados, en Excel, bien hechitos y todo. Pero ese lo vamos a ir elaborando a medida que vayamos avanzando. Yo les pongo un ejemplo acá nada más. Probablemente les pueda conseguir uno ya completo también. Entonces, IP plan, IP base, la 172.50.00, si ustedes ven. Ajá. Entonces dice red 1, clientes cableados, la dirección es la 50.00 de 25. Y comienzan ahí las IP, ¿verdad? Dice IP y host. Entonces, empiezan a 0, que es la de red. Luego está la 1, 2 y así sucesivamente. Y termina, si ustedes ven, en la 127, que es la dirección de broadcast. El gateway lo ponen en la 127. Eso no es obligatorio poner el gateway de ahí, ¿verdad? Sino que la mayor parte de la gente lo usa al final. Pero vamos a ver bien por qué, ¿verdad? Y así van a ver que la red de wireless tiene otro, la red de server tiene otro, la red de firewall otro, y así. Y hay una red cuarta que dice direcciones públicas y dice tal rango, y ahí aparecen los grupos, por ejemplo. Entonces, ese documento es necesario que ustedes lo vayan actualizando cada vez que vayamos adicionando topologías. Porque en función de eso, ahí es donde ustedes van a ver ya cuando estemos en los clouds de enrutamiento, que interconectemos los grupos ahí. Van a decir quién tiene tal dirección, ahí van a ver ustedes cuál es el cliente, cuál es tal dirección IP del router, por ejemplo. A ese nivel lo veríamos. Entonces ahí es donde ustedes tienen que validar para que esté funcionando correctamente a partir de este documento, el IP plan. El IP plan se va a entregar, ¿verdad? Al final un solo documento ya con todos los trabajos hechos. Pero tiene que irse actualizando y lo vamos a ir actualizando probablemente en cada semana. Yo voy a esperar que me manden la actualización para poderle enviar a todos los grupos y así ya tendríamos ya las actualizaciones de cada IP plan por grupo. No sé si con eso hay alguna pregunta. ¿Preguntas? Vale. Una pregunta que en el caso de la dirección de IP, donde hay que buscarlo, yo sinceramente no sé, yo solo la miro por no sé dónde sale. Mira aquí, pero si quiere, pregúntele aquí, acérquese, pregúntele más. Vale, yo le escucho. En el caso de las direcciones IP, yo no sé de IP, yo sé que sí, que las veo, pero no sé de qué número a qué número y a qué rango, a dónde hay que ir a leer eso, por lo menos, para tener una idea. Bueno. ¿En el IP plan? No, las direcciones IP, todas tienen altas. Van de cierto rango a otro rango y tienen cierto número. ¿A dónde puedo leer yo esta información para tener una idea de a dónde están, cómo las puedo dividir? ¿O qué libro, qué revista? Ah, ok, va. Nosotros vamos a subnetear al principio, sería la otra sesión.
Entonces vamos a agarrar ya cada grupo, agarrar su propio rango y eso tiene que subnetear en función de las necesidades que vamos a tener ahí. Ustedes están ahí, yo tengo que ustedes más padezcan, de los tres públicos, de los tres privados que están ahí, ustedes tienen uno. Generalmente la mayor parte de la gente lo parte a direcciones de clase C. Ya son 192, son. Podemos trabajarlo así, ahí ustedes deciden, pero esa, la 172, la 10 o la 192. Esa básicamente la vamos a ver a seleccionar y ahí ustedes van a empezar a ver los rangos. Por ejemplo, yo aquí, si ustedes ven la topología 1, yo les doy un estimado de cliente. Se pone para poder simular que vamos a tener ese tipo de, ese montón de máquinas conectadas, pero obviamente solo el rango va a quedar. Probablemente solo vamos a poner una maquinita para hacer pruebas, pero ya si fuera una red real, ahí ustedes pusieran los clientes. En ese rango tendrían que dimensionar en función del número de clientes. No sé si con eso le puro. Espérame, Julio. Creo que él está nulo. Es que la cosa es que yo no realmente entiendo. Yo sé que a dónde buscar, de qué rango sea, de qué rango a qué rango van, son públicas, de qué rango a qué rango son, a dónde ir a leer eso. Ah, ese sí, ahí está. En el RFC ahí explican todo eso, es de leérselo. Ajá, sí. Por lo menos para ir, para comenzar, o sea, a verlo, sí, exacto. Eso también me va a tocar leerlo porque seguro que van a tener bastantes preguntas. Vaya, mira, o sea, la parte de la explicación básica de subneteo lo vas a dar hasta el viernes sería, quizás. La otra sesión. Sí, la otra. Vamos a comenzar. La otra sesión vamos a ver el traje ese rápido de internet working. Ajá. Y la parte de cómo ir completando, cómo es el proyecto. Uh-huh. La idea es que lo que vamos a necesitar por proyecto es lo que vamos a ir trabajando. Entonces, para la otra sesión vamos a necesitar instalar los servidores y la parte de ITER, que sería la parte que nosotros vamos a ver. Yo voy a instalar un servidor y lo vamos discutiendo ahí con todo, cómo se instala el proceso, etcétera. Y luego ustedes hacen el proceso de instalación en sus máquinas ahí. Después de eso vamos a ver lo de la parte del subnetting. Vamos a hacer un modelo y voy a dar un rango para mí y ese va a ser el que voy a ir actualizando y ustedes hacen el de ustedes también. Actualizan de ustedes. Vaya, Julio, ahora la pregunta es, o sea, porque como tenemos que mostrar algo aquí para ellos, ¿verdad? Vamos a instalar algo en vivo o algo así. Sí, pues sí. Profe, mire, yo creo que la manera más fácil para que vea eso es que él se meta a su máquina y lo haga aquí. Así nada más transparente para nosotros, antes de que él lo mande allá en video. Ajá. Ah, pues así estaría bien, ¿verdad? O sea, que te metas vía TeamViewer y... Yo lo que pensaba era de que como tenemos, si vamos a instalar, el problema es que lo tenemos que dar de bajo el host. Entonces, hacer el proceso de instalación ahí en una máquina de las que ustedes tienen. Que vos, digamos, pudieras ir viendo la parte esa en una de las máquinas que ustedes tienen donde están trabajando, agarrar una. Va, está y bueno. Para poder y le ponemos el cañón y ahí vamos así, para que ellos vayan anotando o viendo el proceso. ¿Con cuál comenzaríamos? Con Fedora, dijiste, ¿verdad? Con Fedora. Sí. Y ahí, sí. Entonces requiero traer multimedia o por lo menos quemado, entonces el Fedora 18, el de DVD, entonces. Ajá, una por cada grupo, pues, o una o dos por cada grupo. Yo creo que sí, es que quemar como 10. Y así habían como 3 o 4 y nos íbamos prestando el DVD. ¿Cuántos DVDs para instalarlo, lo que vamos a hacer? O sea, ¿cuántos de los DVDs necesito ya tener? ¿Solo con el 1? Ahorita solo Fedora 1 necesitamos. ¿El DVD 1 nada más? Sí, de ahí CentOS y Debian lo vamos a usar a partir de la semana 3, porque es cuando ustedes van a instalar ya los servidores virtualizados. Pero ahí tienen que hacer otra instalación, yo igual se las hago. Lo discutimos, ustedes dicen, mire, ¿por qué? Sí, mire, ¿por qué no hacemos así? Así les voy a decir, está bien, y ya lo hacemos, y luego ustedes se quedan haciéndolo en las máquinas que ustedes tienen asignadas. Lo que quiero que comprendan es que vamos a instalar una de las máquinas, pero el resto de las máquinas ustedes las tienen que instalar de manera similar, ustedes hacen su dimensionamiento y la instalan. Ah, ok, va, entonces así sería la situación. Entonces, entonces el día viernes, digamos, esa sería la primera actividad que vamos a hacer. Sí, queríamos hacer una presentación rápida de
de los conceptos de Internet Working básico, que creo que la mayoría ya los domina, pero igual vamos a dar un repasón y luego de eso ahí instalaríamos. Y también estaríamos trabajando en la parte del subnet para poder cumplir con la parte del IP plan. O sea, ahí haríamos el proceso de subnet incompleto, cómo funcionaría. Va, está bueno entonces. Entonces traigo como unos 10 DVDs más o menos, algo así. Sí, por favor. Y me chequea nada más que eran DVDs, los de la página, porque a veces son CDs. Eso sí es buena idea, porque creo así no sé. Creo que la última vez eran CDs, entonces, si son CDs, hay que traer el netboot instalado y traer una imagen en un servidor web, en la misma laptop lo puedes poner. Uh-huh. ¿Y ese solo en Apache lo pones o cómo? Solo en Apache, lo pones ahí te explico yo si querés, porque ellos igual van a tener que poner uno más adelante para poder empujar y jalar el software. Entonces, Está bien. Sé que uno se va a creer otra máquina virtual, le van a hacer la otra 20 en eso. Sí, algo así es la cosa, pero como que se le cayó la conexión quizás, o a mí. Sí, se le cayó. O sea, pero ahí va a explicar todo eso, la parte que usted consultaba de que cómo va a sacar las IPs y todo eso. O sea, primero vamos a hacer todo el proceso ese, unos conceptos para dar del Internet Working. De ahí, permita, ¿qué se hizo esta cosa? Aquí está. ¿Aló? ¿Aló? Entonces, esa es, digamos, como la gran definición de la materia. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo de las evaluaciones, ya en concreto, porque ustedes me van a preguntar cuáles son las evaluaciones. La lista de evaluaciones se la voy a presentar ya a detalle en la otra sesión. Y ahí van a estar los porcentajes para que los discutamos, y van a estar también qué asignaciones son las que están para cada uno. Es decir, qué trabajos son los que vamos a hacer durante toda la materia. Sí. No sé si tienen alguna pregunta entonces en general de qué es lo que vamos a ver o cómo vamos a trabajar. Fíjense que tenía una consulta con respecto a la topología 1. Usted comentaba que sí. Íbamos a tener un solo router para toda la topología. Sí. Pero dice cómo, o sea, lo vamos a instalar siempre en un servidor y en ese servidor le vamos a poner toda la parte de algún software que emule la parte de routing. Sí. Ah, ok. Sí, así sería. Pero ese ahorita es para esa topología. Pero después vamos a unir otro que va a ser, y así vamos a ir adaptando a esta misma, o sea que esta va a ir creciendo. Ahorita, digamos, ellos, una empresa X comenzó con esta topología que está acá, pero después la idea es que vamos a interconectar con los otros grupos. Digamos, esta que está acá no tiene el enlace de conexión a las otras redes de los compañeros, que son diferentes. Después las vamos a conectar. O sea, cada grupo tiene que hacer esa topología. Sí. O sea que vamos, digamos, si son cuatro grupos, cuatro routers, ¿sabrían? Cuatro redes, así van a ver, sí. Ah, va. Y esas cuatro redes en la otra topología, por ejemplo, se van a unir, ¿verdad? Y van a pasar datos de una para otra. Entonces ahí es donde ya empieza lo bueno, porque ya empezamos a pasar protocolos de enrutamiento y ahí se puede empezar a hacer pruebas ya de otros tipos, digamos, de protocolos. Ah, va. No sé si tienen alguna otra pregunta con lo de las tasas, lo explico ahorita si quieren o me dicen. ¿Y los grupos como de cuántos seríamos? Ahorita somos 11 somos. ¿Verdad que ustedes ya tienen unos grupos hechos, verdad? Que en los que son los que ustedes han venido trabajando en las otras materias. Solo una materia más han llevado. solo ya han llevado y esta materia es la segunda. Sí. Pues miren, yo no sé, ahí por afinidad yo no tengo problema, porque tres grupos de tres personas, de cuatro grupos de tres personas, o un grupo de cuatro y los otros de tres, ahí ustedes arman, no hay problema. Grupos de 11, ¿no? Dice. Ah, bueno. Ahí.
Ese sería, digamos, y ahí aparten sus recursos de las máquinas que están ahí, ¿ves? Digamos, si son cuatro compañeros, ya saben que las cuatro máquinas donde se sientan serían como los equipos de ese grupo. Y ahí con eso trabajaríamos. Ajá, porque ahorita aquí quiero ver, hay, por ejemplo, una fila tiene cuatro máquinas, y la otra tiene, quiero ver, una, dos, tres, cinco, y la otra cinco. Entonces estamos hablando, ¿cómo seamos que tenemos 14 máquinas, más o menos? Ah, por ahí. Ah, no, 14 más una del profesor, 15 son. Como 15 son. Ah, por ahí, ajá. Entonces, ¿crees que nos va a abundar con ese, eso? Ese recurso es el que había. ¿Cómo? Nos va a abundar con ese recurso. Sí, sí, o sea, de hecho en el laboratorio de redes puedo tener menos 10 máquinas, no hay problema. Ah, bueno, entonces estamos bien. De hecho, ahí pueden poner ustedes algunos sus laptops solo para clientes, pero pegarlos en una parte y solo para hacer las pruebas de clientes. Sí, algunos andan laptops, creo yo. Ajá. También la compañera tiene una Apple. Ah, va. También puede usar. Sí, es rosada. Me la quiso vender la otra a mí, pero no, pero es muy básica, entonces no va a funcionar. Entonces, no sé si con respecto a esa parte hay alguna otra pregunta. Si no, vemos ya la última parte, que sería lo de las trazas. Lo de las trazas, ¿qué es? Las trazas son, digamos, como capturas de tráfico que se hacen en ciertos puntos de las redes. Entonces, cuando uno trabaja de ingeniero de IT, lo que hace uno es ser como una especie de vigilante, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen una red bien grande y tienen un montón de puntos de fallo, puntos de acceso. Y en eso consiste, digamos, el análisis de redes, ¿verdad? Entonces, van ustedes, ¿verdad?, a una parte de la red y ustedes les dicen, captúrenme esta información. Entonces ustedes vienen y en todo su diagrama de red analizan a dónde encuentran esa información. Luego van y se conectan a un punto en particular de la red y ahí les traen. Ese es, digamos, como el concepto de captura de data. Por ejemplo, en la parte de telecomunicaciones ustedes tienen dos equipos. Y a mí me dicen, mire, fíjese que un trigger de cobro está fallando, entonces uno tiene que identificar entre qué nodos es y ahí poner el capturar las trazas. La captura de trazas casi siempre se hace con una herramienta específica. Con el WireShark vamos a trabajar nosotros. Julio. Yo creo que se quedó sin audio. Sí, quizás. Sí. Se le cayó. O sea que esta cosa automarca cuando se cae la llamada. Sí. Quizás sí, porque yo no me acuerdo ver. Yo creo que está configurada, me parece, porque no, realmente no. Sí, quizás sí, porque se cayó y solo empezó a marcar tú solo. Yo no recuerdo haber hecho eso, nunca he configurado eso. Pues sí, perdón. Sí. Pero sí, es que tienen que validar cada uno de los cuatro protocolos que están ahí. Por ejemplo, ARP. ¿Cómo funciona? El protocolo de el ARP es el protocolo ¿qué es? El protocolo de resolución de direcciones. Tiene como objetivo, es un protocolo de capa 2, que tiene como objetivo identificar cuál es la dirección IP o la dirección MAC de una máquina. Entonces ustedes vamos a, lo veamos. Espérate, Julio, Julio. ARD dijiste, ¿verdad? ARP. Sí. Ah, va. Ahí están los cuatro en el documento. ¿Está? Ah, sí, sí, está el ARP, HTTP y todo eso. Sí, dale. Ah, por ejemplo, el otro es el HTTP, el convencional, que ya sabemos cómo funciona. Ustedes ya, inclusive puede ser que hayan hecho aplicaciones para eso. Son expertos en Servlet, ya. Son expertos en Servlet. Uy, no. Entonces ahí tenemos que validar que funcione. Por ejemplo, si cómo funciona, deberíamos de trazar una conexión desde un IP hacia un servidor web y verla en vivo en un analizador, ¿no? Lo mismo ICMP es el protocolo de control de mensajes.
que era el que ocupamos convencionalmente para PIN. Mucha gente dice, es que PIN, PIN es una herramienta que utiliza ICMP. Entonces, ICMP tiene varios tipos de mensajes. Entonces, lo que queremos hacer es ver que funcione y vamos a trazar el ICMP. Si yo le hago PIN de una máquina a otra, ¿cómo lo puedo identificar trazándolo? Y ahí lo vamos a ver por paquete. Ustedes van viendo paquete 1, vamos tal, tal y tal, y ustedes lo tendrían que capturar. Entonces, para este, digamos, esta asignación, ustedes me querían a mí. El LIFE plan, las cuatro tasas y la red armada. Para revisar la red, yo lo que haría es que me conectaría y iría viendo nodo por nodo que esté correctamente configurado. Eso sería para cada uno. Esas tasas, ¿cómo las van a entregar? Las van a entregar con captura de Wireshark, o podemos ocupar Snoop también. Snoop es la interfaz, digamos, de línea de comando de Wireshark, es similar, ocupa la misma librería. Y tiene como objetivo poder capturar a nivel de línea de comando, porque no siempre tiene uno acceso a una interfaz gráfica para poder lanzarlo. Comenzaríamos con la interfaz gráfica, después con Snoop. Entonces ustedes capturan un archivo PCAP, que sería el que ustedes me van a dar. Y en el archivo PCAP ustedes van a poner algún dado, un documento de texto, ¿no? Es decir, atrás a arpa de los paquetes N, X y Y, digamos. Entonces yo voy a identificar los paquetes ahí por el número y voy a identificar que está correcta la traza a partir de eso. Ahorita vamos a trazar esto en sí, y son protocolos enrutados de aquí, es decir, llevan información del usuario. Cuando lleguemos vamos a trazar unos protocolos de enrutamiento, que eso ya no es información de usuario, ahí solo es información de enrutamiento. Eso es un poco más difícil porque ahí sí van a ocupar ustedes las referencias. Por ejemplo, si yo les digo la distancia administrativa de RIP es de 120, por ejemplo, en gateway de interior, ustedes no se van a quedar solo con eso, porque como si lo van a trazar, ahí sí tienen que, por ley, estudiar bien el protocolo. Entonces les va a tocar leer el RFC o el documento de referencia y luego ir a comprobar en la práctica que efectivamente los parámetros que dice la teoría son efectivamente correctos. La teoría dice que es un timer de tanto, de dead timer, tienen que ir a ver ustedes que sea dead timer de tanto. Y eso solo se hace a partir de la traza y las pruebas que se puedan hacer. Entonces eso es lo que vamos a ir haciendo para cada protocolo. Y eso vuelve un poco más complejo porque sí hay que determinar bastante bien la teoría. Pero es también, como les digo, cuestión de cada una, a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo una por una. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, con respecto a cómo se va a trabajar. ¿Cuáles son las expectativas? Las expectativas al final es que se pueda tener una red bien amplia, bien grande, y que se pueda aplicar, aunque sea así, en un modelo académico, ya conceptos reales de redes, que ustedes puedan servir para las materias de adelante y también para trabajar en la parte de desarrollo profesional, ¿verdad? ¿Tiene alguna pregunta, duda? ¿Preguntas, dudas? ¿Puedo pasar la tierra cruzada? Vale, entonces, si ustedes miran también ahí en el Moodle, ahí les aparece solo la sesión esta, la primera sesión. Ahí voy a colgar yo en la primera semana, que serían tres sesiones, los tres compartidos. Y cada compartido va a tener un grupo de requerimientos. Ahí lo vamos a ir trabajando a medida que vamos avanzando. La clase yo la voy orientando así, ¿verdad? Por ejemplo, la otra sesión vamos a trabajar en esta asignación, ¿verdad? Uno. Entonces, ¿qué van a necesitar ustedes para esa asignación? Van a necesitar conocer, ¿verdad?, el proceso de instalación de un servidor. Van a necesitar la parte de IP, subnetting. Van a necesitar la parte de, un poco también de la parte de conocimiento teórico de algunas cosas. Entonces, todo eso que ustedes necesitan para esa asignación, lo voy a dar en la primera parte y luego nos quedamos trabajando ya por cada grupo. Generalmente lo que hacemos es demostración, ¿verdad? Es decir, yo instalo primero todo y vamos explicando, le hice las dudas ahí, lo vamos aplicando y después de eso ustedes ya hacen la parte de instalación.
Entonces, sí es responsabilidad de los grupos ir avanzando en las topologías. Por ejemplo, yo voy a instalar un solo server, pero ustedes tienen que hacer cuatro, entonces ahí aprovechen, si son tres, a instalar tres de una vez, y ir avanzando en esa parte. O vez, colaborando, pero a veces hay unos grupos que son de tres o cuatro personas y solo una persona trabaja, entonces no logran avanzar los grupos. Entonces lo mejor es que se puedan repartir el trabajo, si son varios puntos, asignarlo una parte a cada miembro del grupo, para que no se vayan a tratar en esa parte. Como les digo, las topologías son acumulativas, es decir, esta primera nos va a servir de base para la segunda, para la tercera. Son cuatro topologías, la última es la de la nube, la tercera es la de los servers virtualizados, y la segunda es la de protocolos de enrutamiento dinámico, o sea, digamos, protocolos de enrutamiento para pegar a esa red. Entonces, son cuatro de las que vamos a trabajar. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esta parte, dudas. Ahorita sí ha sido un poco aburrido, digo yo, porque solo he hablado. Pero ya la próxima sesión sí empezaríamos ya de lleno a trabajar, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña sesión teórica primero, pero luego vamos a ir haciendo la demostración del proceso de instalación y nos vamos a ir metiendo de lleno ya en la parte ya de la topología. Entonces ya va a ser más dinámica. Ustedes podrían trabajar también más y evita uno así un poco el cansancio. Si uno solo está escuchando, como que es más cansado hasta para uno, más ustedes que vienen cansados de trabajar, ¿verdad? Y todavía ir 3 horas más a estudiar es difícil, ¿no? Pero ya si uno está con hands on lab, como dicen, ¿ven? Manos en el laboratorio, entonces es mucho más divertido, y uno si tiene sueño se le quita poco a poco a medida que va trabajando, etc. Esa es como la metodología que se debe implementar. No sé si hay alguna pregunta. Si es para las tareas y los envíos, yo preferiría, vamos a habilitar en el sitio web, ahí en el Moodle, un espacio. Pero también yo preferiría que me lo hicieran llegar por correo, para de una vez irlos archivando, a medida que lo vayamos teniendo. Ahí, cuando sea el momento, yo les voy a decir, esta la vamos a entregar por tal medio. Y preparar también la hoja de resumen para que no haya ninguna duda de qué es lo que hay que entregar. No sé si hay alguna pregunta o duda extra con respecto a esta parte. Mire, para los avisos tenemos la página en Facebook, tal vez si son así avisos generalizados, se puede ocupar ese. Ok. Ya te agregué yo ahí, ¿verdad? Sí, pues esa misma podemos, si quieren. Por ejemplo, si usted dice, bueno, tal día es la entrega de la tarea. ¿Qué es lo que necesitan leer para la próxima clase, dice? ¿Ah? Ahí sería, miren, el primer libro que recomendaba es ese de Charles Fuchs, ese pueden leer. Ese de él, este. Una pasada rápida, ese es el general, digamos, de networking básico. Este, el de las referencias es. Sí. Networking, Health First Networking, este. Sí, te voy a mandar un archivo yo ahorita, ahí. ¿A dónde lo vas a mandar? Ahorita por aquí por Skype te lo voy a mandar. Dale, dale. Solo para que me hagas el favor de abrirlo ahí, espera. Dale, dale. Este archivo es un ejemplo del formato de evaluación, mira. Ahí te lo estoy mandando. ¿De ahí te cayó? Sí. Sí, ahorita está bajando. Ese archivo es de una cintura similar a la de ustedes, que es la de administración de servidores web. Obviamente no tiene los mismos evaluaciones, parámetros de evaluación que la de ustedes, pero algo así es con lo que evaluar al final. Evaluación ODS, ¿verdad? Evaluación ODS, ¿verdad? Sí, ajá. Para analizar. Sí, ya lo abrí ahorita. Entonces, y te porta a la lámina 1, ahí lo tienen en el cañón. Ecosistema, sí, ¿verdad? Sí, ahí está la primera lámina, dice grupo. Espérame. Primera lámina. Ah, grupo, sí. Aquí estoy ya, sí. Entonces, por ejemplo, esta es, miren, una lámina, un archivo de evaluación
de una materia que, en la que se trabaja también de manera constructivista, igual que esta que ustedes tienen. Que al final, ¿cómo se evalúa? Se evalúa en función de los puntos de las topologías. Por ejemplo, acá en la primera lámina ponen los grupos y el integrante y carneta. Dale a la segunda la donde dice documentación. Ok. Ahí está. Ahí dice, ustedes ven, dice de IP plan, es la segunda, lo que entregó. Entonces, hay tres niveles, completo, incompleto o no presentó. Y vale el 10%, ustedes ven. Si presenta, le pongo yo ahí tanto en cada uno de los niveles. Dale a donde dice ecosistema 1. Ahorita. Si ustedes ven, en ese ecosistema se le llama porque era de servidores web. Pero si ustedes ven, se les pedía tres cosas, la configuración de cliente de red, configuración de router y OSPF. Son tres cosas para ese como primera topología. Dale al ecosistema 2. Uh-huh. Ahí está. Ahí si ustedes ven, les pedía algunas aplicaciones. Y aparecen todos los que Joomla, MediaWiki, Podcast, no sé qué, todo eso tiene su ponderación. Entonces, si ustedes, digamos, el primero lo entregó, se le pone una X, ahí lo entregó. Si lo entregó incompleto o si no lo presentó. Por tiempo, generalmente, es que no lo presenta la gente, pero la mayoría de los casos son sencillos. Ecosistema 3, por ejemplo. Uh-huh. Post virtuales, si ustedes ven. Sí. Ecosistema 4. Ahorita. Sí. Y así sucesivamente. Entonces, esa otra es la que se pasa al final de la asignatura. Yo voy a pasar esa hoja y esa hoja le va a dar una nota final, que es, digamos, son todos los requerimientos que ustedes tienen. Entonces, yo le voy a entregar la que dice topología 1, que es lo que incluiría el IP plan, la parte de las trazas, de documentación. Incluiría la parte de configuración de IP de los servidores. Entonces, todo eso se va a ir poniendo ahí, ustedes lo tienen que presentar, presentó, no presentó, etc. Así es como se evalúa. Y al final, si ustedes ven, está el diagrama de red. Ahí ellos dicen 0%, es decir, que el diagrama no se evalúa en este caso. Pero para ustedes, el diagrama de red sería como el diagrama hecho en Visio, o en DIA, o en cualquier otra herramienta de dibujo, en donde usted va a poner el diseño final de su red con las direcciones y todo. Es un diagrama bien grande, ¿verdad? Que se pone ahí y a esa es, digamos, como una especie de la referencia de lo que el grupo trabajó y cómo se evaluó. O sea, que ese, ¿cómo sería? ¿Uno por grupo? ¿Sería un documento de estos, algo así? Sería un documento por grupo. Pero también hay unas asignaciones individuales, porque esas obviamente yo le voy a dar también ahí en su momento el detalle de qué vamos a hacer, etc. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, ¿cómo se trabajaría? Para la parte de evaluación es de esta forma, entonces. Los criterios van a estar definidos y yo voy a decir, mire, esto es lo que le van a evaluar. DNS funciona, sí, va, funciona, entonces ya le pone porcentaje. No funciona tal parte, pero esto sí, esto es un completo y así sucesivamente. No sé si con eso tal vez le da más claridad de cómo es el funcionamiento de la metodología. No sé si es una pregunta. ¿Preguntas? Esto sería la última semana de clase, sería que evaluaríamos. Entonces, con una lámina de esta, vamos a ir revisando a grupo por grupo. Y ahí llenaríamos y nos va a dar la nota que tendrían en esa actividad, en esa asignación. Obviamente, va a ser varias. Yo le voy a entregar el papel ya a la próxima sesión con cuáles serían las actividades a desarrollar. No sé si hay alguna otra pregunta o duda, jóvenes, por ahora. Entonces, ahorita ¿sí? Lo que sugerís vos de que lean, por ejemplo, podría ser escanear el libro ese de Health First, Networking. Ajá. De ahí la otra parte, el Request for Comment, el 18-19, ¿verdad? Ajá, ese 18-19 no hay mucho de qué perder. Pueden leer ustedes un pedazo nada más, solo la referencia de cómo usar. Si no, yo le voy a explicar la otra sesión también, no hay problema. No, eso para que puedan adelantar ellos, para que no se aburran, pues. El RFC. Ah, el RFC. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta o duda. Esta era la sesión que teníamos atrasada de la semana, del lunes.
Entonces ya entraríamos en materia el próximo viernes y veríamos cómo hacemos ahí para reponer la el tiempo. No sé si hay alguna pregunta o duda. Si no, quizás esto sería todo. Estaríamos de ahí comenzando ya la próxima sesión. Va, entonces te preparo los unos varios DVD de Fedora, entonces, 18. Sí, por favor, sí. Bueno. Ah, pues entonces, quedemos así, ¿o cómo? Sí, ahorita por de pronto esto sería todo. Vaya, entonces... No sé si hay alguna otra pregunta o duda. Yo creo que por de pronto quizás no, pero tal vez ahí si necesitas comentarles algo a ellos en el muro de Facebook. De, ajá, sí. Ajá. Va a ser real la instalación del Fedora, ¿verdad? Sí, en vivo lo haríamos. ¿Qué lo vamos a hacer en vivo? No, o sea, es decir, real o virtual, pues a eso se refieren ellos. ¿Físico o virtual? No, físico. O sea, lo que siempre se ha hecho, fíjense, es que la maestría cuenta con dos discos. Supuestamente un disco es el que ustedes han instalado con el Windows ahí, las aplicaciones. Mira, y pero esto es compresa, sí. Mira, pero ahí sí no sé si estas máquinas tienen esa configuración, Julio. Sería tal vez de que le... No, puede confirmar con Elmer, con el ingeniero tesorero. Sí, porque... Pero que tenemos que instalar, porque hay que destinar recursos de ellos para eso. Va, está bueno, eso sí no hay problema, pero tal vez ahí trata de comunicarte ahí con tesorero o para ver eso, pues, y para que estén los discos para el viernes, pues, ¿verdad? Sí, claro. Si no, lo que vamos a hacer, si no están, o sea, tendríamos que ver qué otra cosa se va a hacer o cómo vamos a manejarlo, o virtual va a tocar, o no sé. Virtual. No, pero virtual, o sea, en la parte de routing, virtual es algo un poco difícil, ¿verdad? Ajá. La parte de enrutamiento sí tiene que ser máquina, porque en la parte esa, ya si lo sacamos por NATing, ya no se comporta igual el protocolo, entonces va a ser bien difícil de comprobar, ¿verdad? Ah, vale. El funcionamiento. Vale, sí. Entonces yo voy a estar pendiente, vos tratá de mandarle ahí al ingeniero tesorero para que ellos se rebusquen con los discos para que estén para acá, para el viernes, ¿verdad? Correcto. Solo un disco duro tienen. Solo uno tienen, ¿verdad? Sí, fíjese que en esa lo que hacían era que la gente, el personal de GERTE, ajá, de ahí de la U, instala el otro disco antes de la clase. Entonces proponen y les conectan lo que ustedes tienen ahí para no tocar los datos de ese. Ajá. Sí, pero esto cabe confirmarlo con Elmer y con el ingeniero. Sí, sí. Pero sí tiene que estar instalado, porque así virtual... No es muy recomendable, sobre todo para la parte de protocolos de enrutamiento, no es recomendable hacerlo así virtual. La mayoría de los virtualizadores ocupan NAT para hacerlo, entonces ya es otro, una capa extra. La cosa es que si falla el plan A, o sea, después vamos a estar patinando aquí, no falla Sí, Julio, ahí sí... Bueno, eso tal vez es lo que preocupa ahorita, que estén para el viernes esos discos. No, pero miren, si no están, por lo menos uno sí debe estar, de nosotros la instalación ahí. Y luego ya, la siguiente sesión sí ya tienen que estar para ustedes. Porque yo me acuerdo de que sí dijeron de que estaba, porque hay otra maestría, no sé si está llevándola el martes, jueves y sábado, no sé qué fecha. Pero esto sí está mucho también así, o sea, necesitamos que sí esté presente la otra parte de esa, pues. Y yo le mandé a ellos un correo directamente al ingeniero tesorero. Sí, porque yo me acuerdo que lo solicitaste al inicio, ¿cómo se llama el curso? Vi yo que mandaste un par de correos con los requerimientos, ¿verdad? Entonces, sí. Se estaría, tal vez que le mandes ahorita su correo al ingeniero tesorero para que esté pendiente de eso, porque yo creo que eso se hace rápido, incluso si nos dan los discos, yo creo que hasta nosotros los podemos poner, pues. Vea, o sea, sí. Ahí solo es que estén, pues, es lo único. Correcto. Va, entonces yo voy a estar pendiente cualquier cosa, porque si hay necesidad de venir mañana, puedo venir a ver qué se hace, pues, a ver que estén ya listos para el viernes, pues, ajá. Ah, está bueno.
Y no, yo creo que sí, ya había confirmado él, me solo faltaba ahí ver si cuál disco íbamos a usar, porque hay otro de la maestría, para el otro grupo. Ah, va, está. El que estaba apartado siempre no estaba apartado, siempre se ha trabajado así en las materias de la maestría. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Ah, pues está bien. No sé si hay alguna otra pregunta, otra duda. No, pues es... el viewer no funcionó, entonces viendo. Se pone un poco lento, man. Sí, pero sí, o sea, digamos, o sea, lo que se puede hacer ya cuando estés, digamos, se esté instalando y todo eso, yo voy a estar instalando acá, ¿verdad? Y entonces ahí te voy a ir diciendo en dónde vamos y tal vez botas algunos comentarios y lo que sea. Yo más o menos he instalado Fedora y todo eso, pues, bueno, que es Linux al final de cuentas, ¿verdad? Entonces ahí solo para que des tus comentarios, pues, o sea, digamos, así sería, y vía Skype, y yo tendría en el cañón prácticamente, digamos, el que vamos, la máquina que estamos instalando para que vayan viendo ellos, pues, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasó? Se conectó. Bueno, entonces no sé, ¿usted te dice? Sí. ¿Y que... no hay alguna otra duda? Dicen que no, los jóvenes. Entonces, sería todo. Nos estaríamos viendo el día viernes, ¿verdad? Sí. Bueno, pues. Muchas gracias, entonces, por su atención. Gracias ahí por la disculpa del canto. Nachi, ahí estaba, pero pensé que no estaba con... Yo abajo tenía, no sabía que estabas ahí en vivo. Bueno, pues. 10-4, pues, Colato. Va, pues. Va, pues. ¿Qué hace? ¿Aló? 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 ¿Qué hace usted? Sí. No me Se cuidan. Ahí van saliendo, vos. Ah, sí, estoy saliendo. Ajá. Ah, pues, me voy a... Ah, ya, me voy a poner un de acuerdo para la parte de instalar y todo. Ah, está bueno. Sí. De todos modos, no voy a terminar. Tengo que calificar UGB, todavía les da chance para mañana. ¿Ve? Pero entreno mañana. Sí, mañana. No me van a pasar de mañana porque yo. Todavía no Gracias. Ah, vale, Miguel. Se cuidan. Adiós, mucho gusto. Nos vemos. Dígale, va, habla ahí conmigo. No, con usted, porque tengo como un pariente fuerte. Ah, vale. Una referencia. O sea, entonces, es que ahorita todavía me deben proyectos ellos a mí, y por eso me están consultando. Estamos con burra de la materia anterior todavía. Yo ya lo tenía hecho. Sí. El disco externo, diseñado ahí. ¿Qué está haciendo una materia que llevan ellos? Sí, ahorita solo ya hemos llevado y ahorita es la segunda materia la que estás dando vos prácticamente. Ah, chévere. Uh-huh. Para que el Skype funcione bien. Sí, vos. ¿Cómo me ven ahí? ¿Yo cuadriculado o no? Más o menos cuadriculado. Aunque de volada se ha comportado a la altura, man. Sí, porque ahorita estemos grabado la presentación y todo, hay un par de videos, puede haber, ¿y cómo hacemos? ¿Vos lo subo a un tu channel tuyo o lo subo al channel de XTQAN? Porque esas son las posibilidades que tengo ahorita. Ahí veo, como vos querés. Yo porque si te mando el video a vos y lo tenés que volver a subir, entonces es un gran relajo, a lo mejor lo subo yo. Pero es que lo que podemos hacer es subirlo vos y lo voy a linkear yo para el Moodle, para que quede también en aula virtual. Ah, va, está bueno, así hagamos, ajá. Ajá. Está bueno, sí. Ahí mismo está la URL nada más. Va, eso vamos a hacer. Yo lo voy a subir hoy en la noche. Entonces, bueno, primero Dios, si funciona el internet ahí en la casa. Uh-huh. Porque ahorita tenemos problemas de conectividad. Uh-huh. Va, pues, Julio. Va, pues, alú. Hoy sí ya te voy a colgar. Porque quiero hablar. Vemos, pues. Alú. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, la pregunta es si no te...